La directora regional del Servicio de Impuestos Internos en Valdivia, Jimena Castillo Bascuñán, señaló en conferencia de prensa una serie de medidas tributarias para apoyar la micro y mediana empresa debido a la crisis actual que vive el país. 9 son las iniciativas que se encuentran vigentes y ya se están trabajando. La medida principal es la extensión del pago del IVA del mes de septiembre. Este se puede pagar hasta el 10 de noviembre y también hay un plazo de 5 meses para dar aviso al Servicio de Impuestos Internos a la pérdida de mercadería o destrucción de ella. El plazo hasta el 20 de marzo. Como Servicio de Impuestos Internos, preocupados de nuestros contribuyentes, el servicio ha implementado una serie de medidas tributarias para apoyar la micro y pequeña empresa y también a las medianas empresas en esta situación que está viviendo el país. Hoy día nosotros tenemos 9 iniciativas que están vigentes, que ya se están trabajando. Se las voy a nombrar a grandes rasgos. La principal es la declaración de IVA correspondiente al mes de septiembre. Se puede realizar hasta el 10 de noviembre, ¿ya? Esa también es un alivio para los contribuyentes que no pudieron realizar su pago. La segunda es que se amplían 5 meses para dar aviso al Servicio de Impuestos Internos la pérdida de mercadería, ¿ya? Esto sufrido por alguna situación que hayan tenido los contribuyentes como destrucción de ella. Por lo tanto, el plazo se amplía hasta en 5 meses, llegando al mes de marzo del año 2020. Otra de las acciones que se están realizando es la ampliación de plazo, también en 5 meses para la pérdida o inutilización de documentación tributaria, ¿ya? Eso normalmente tiene un menor plazo y hoy día también se amplía hasta marzo del año 2020. En relación a las consultas de mayor frecuencia durante los últimos días, la directora señaló que con frecuencia se ha consultado sobre la extensión del plazo del IVA y la pérdida de alguna infraestructura por el pago de las contribuciones. Principalmente es sobre la postergación del IVA y la pérdida de alguna infraestructura, ¿cierto?, que tenían por el tema del pago de las contribuciones. Y esas son 2 medidas que se han visto directamente implementadas en el Servicio de Impuestos Internos junto al Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, viene a responder un poco la consulta y el sentir que tenían las personas. Nosotros, en general, en estos días hemos atendido con normalidad, con las jefaturas y con funcionarios que no han estado adheridos a la movilización. Se espera dar servicio completo al contribuyente. Tal vez somos un poco más lentos en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero en general estamos respondiendo a la ciudadanía, los queremos acompañar. Para nosotros son el centro de nuestra gestión como Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto tenemos que estar dispuestos a seguir apoyándonos en esto. Finalmente, la directora aseguró que como servicio han estado atendiendo con normalidad y que a pesar de todo lo que está ocurriendo, se espera dar una atención habitual al contribuyente.